me encantó y quise imitar y hacer todo de Jesús. Entré para ser religiosa y entregarme de entero a Jesús para toda mi vida. Por amor a Jesús y a mis hermanos. Entré al convento porque Jesús me llamó y le dije que sí. Porque el Señor me hizo la gracia de llamarme y aquí estoy. Porque sentí vocación, me gustaban las hermanas. Para seguir a Cristo. Para seguir a Jesús. Entré al convento porque me gustaba la vida de las hermanas, la vida religiosa. Me gusta la vida religiosa y la seguí porque quería seguir a Jesús más de cerca. Por amor a Jesús, para seguirlo más de cerca y hacer su voluntad. Bueno, ¿por qué entré en la congregación? En realidad porque sentí el llamado de Jesús. Y ese llamado fue poco a poco profundizándose más y llegó un momento, que fue a los 19 años, que le dije el sí definitivo a Jesús. Si bien el definitivo fue en realidad los votos perpetuos, pero ese entrar, cuando yo tenía 19 años, entré pensando en que era para siempre. 10 años que hice un retiro aquí y cuando lo vi a Jesús en la cruz, pensé que me amaba tanto, tanto y yo no había hecho nada por él. Y ahí se inició el proceso y de mi vocación, diciendo que tenía que darle más de lo que le había dado. Y después era un continuo como llamado a visitarlo, sobre todo en el Santísimo Sacramento, de quedarme en la capilla para hablar con él. Y era algo permanente, el llamado o los deseos de estar con Jesús. No me aburría. Me encantaba. ¿Sentí el llamado de Dios? Porque sentí el llamado de Dios y bueno, yo seguí y seguí siempre ese llamado. Esposa de Jesús. Vivir la caridad de Cristo. Ser religiosa de la Madre Paulina es una gran felicidad de tenerla como madre para mí. Para mí ser una hermana de la caridad cristiana, hija de la Madre Paulina, es un desafío cada día y dos de los puntos que más me tocan son la íntima unión con Jesús en la Eucaristía, que la Madre tanto pedía, y la alegría. Como fruto de ese amor, de esa intimidad con Jesús, tratar de llevar esa caridad a los demás, pero en un servicio alegre. La Madre Paulina nos quería ver alegres. Entonces son dos desafíos grandes que veo en mi vida como hermana de la caridad cristiana. Amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser al Señor. Amar y sacrificarme por Él y cumplir su voluntad. Para mí es un orgullo ser hija de la Madre Paulina y se lo agradezco cuando la miro en el cuadro, porque ella me eligió y acá estoy en su casa, que le doy gracias a ella y a Dios. Ser hija de la Madre Paulina, siempre dije, no tengo palabras de gratitud haber sido llamada a esta congregación, por más que valoro las demás, pero con todos los carismas, el carisma eucarístico de la caridad, de la comprensión mutua, el apostolado, eso es todo lo que podría contar. Una gracia especial. Quiero ser santa como la Madre Paulina, por eso tengo que seguir su ejemplo. Es algo grande. Significa para mí vivir el carisma de la Madre Paulina, esa entrega en el amor al prójimo y el amor a Dios, en el día a día, en el cosa por cosa, las cosas chiquitas como las cosas grandes. Eso es para mí ser una hija de la Madre Paulina. Bueno, ¿qué significa para mí ser hermana de la caridad cristiana? Según el carisma de la Madre Paulina, en realidad es un desafío diario el vivir la caridad, es decir, el amor, como bien la Madre Paulina nos dijo, hermanas del amor. Y ese amor, en primer lugar, lo tengo que vivir en el día a día, en mi comunidad y con el entorno, y también darlo a aquellas personas con las que trabajo. Para eso es necesario alimentarme de ese amor, que es la misma Eucaristía diaria, a través de la oración y dejarme moldear también por mis hermanas de comunidad.
Bueno, a una chica que quiere ser religiosa, yo le diría que vale la pena entregar su vida por Jesús. Una joven que decide entrar en la vida religiosa, yo pienso que sería entregarse de todo corazón. Que lo piense muy bien y que se ponga las manos de Dios. Yo le aconsejaría a la chica que elija lo que es mejor para ella y para el mundo, porque como Jesús no va a encontrar a nadie en el mundo. Seguí adelante, compañera. Y que des paz. Que vale la pena entregar su vida a Jesús. Que vale la pena en el mundo de hoy ser testigos del amor de Dios. Que vale la pena dejarlo todo por seguirlo a Él y amarlo, 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 amarlo. A una chica que está pensando en ser religiosa, le diría que no tenga miedo a decirle que sí a Dios y a darse por entero a Él, porque vale la pena. La chica le diría, o sea, la animaría, hablándole de Jesús, hablándole lo que es la cruz de la vida religiosa, que no es como piensan algunos, que parece que tienen que dejar todo, tienen que dejar sus padres, tienen que dejar su familia. Y no es así, porque vos en el convento vos seguís queriendo a tu familia, querés a tus padres, pero vos tenés que pensar en vos y tenés que decir, yo entro para santificarme, para hacer la voluntad de Dios. Yo a mis padres los voy a seguir queriendo, los voy a seguir amando, los voy a ir visitando. Y bueno, eso sería alguna de las cositas. La di a Jesús cuando tenía 21 años y en estos 37 años de vida religiosa puedo estar, puedo decir que Jesús, la confianza que puse en Jesús en ese momento, Jesús no me la ha defraudado hasta el día de hoy y sé que no me la va a defraudar. Ya, vale la pena entregarse al Señor. Es lindo el matrimonio, pero superior la vida religiosa. ¡Tenga miedo! ¡Que no tenga miedo! Que es algo muy bonito, porque el llamado de Dios es algo grande que se da una sola vez y hay que seguir. Que sea valiente y siga ese llamado, que va a ser muy feliz. ¿Qué le diría a una chica que está pensando en ingresar a la vida religiosa? En primer lugar, que no tenga miedo, que realmente si Jesús la llama, le va a dar la gracia realmente para disipar todos esos primeros temores que uno tiene al ingresar en la vida religiosa. Y lo segundo, que tenga confianza, que está en manos de la providencia, de Dios Padre y en manos de María.